Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos un día más al Templo Nacional del Padbol Español, Gijón, año 2024 de nuestro señor. 24 de enero, 15 graditos jugosos aquí en Gijón. Bien. Aprovechémoslos. Sin mucho frío. Y hoy tenemos partido de segunda división. Spartak de Gijón contra Familia Salmantina B, el filial. Bueno, pues vamos al análisis prepartido. Tengo aquí a Mario conmigo. Buenas tardes, Mario. Muy buenas, Dani. Muy buenas a todos. Bueno, vamos a hacerlo un poco rápido, sí, para que les dé tiempo a empezar. Bueno, tenemos a Spartak de Gijón de espalda nuestra, más cercano a la cámara. Sí. Formado en este caso por Migi y Íñigo, porque el compañero de Migi es Marc, pero está malo, entonces no puede venir. Entonces necesita adelantar el partido. Bueno. Son jugadores que vienen a entrenar normalmente, van últimos a la clasificación, pero bueno, es un equipo hecho nuevo de esta temporada. Lo que necesitan es... Ahí vemos la tabla, dos jornadas, dos derrotas. Tienen que todavía... San Francis, no hemos podido actualizar todavía la tabla. San Francis lleva 5 de 5, sí, aunque aquí veáis 4. Eso. Jugaron el último partido 5 de 5. Entonces, nada... Van a ver qué tal. Ya llevan entrenando bastantes veces Íñigo y Miri, sí, entonces ya se conocen más o menos. Yo los veo por aquí bastante a menudo. Y luego tenemos enfrente a Familia Salmantina B, formado por Juan, que es el titular del equipo, que falta Adam, que es el otro que el integrante del equipo, pero en este caso le suple Gonza. Sí. Bueno, equipo zurdo-diestro, te van a atacar los dos, sí. Gonza va a empezar a bolear y chilenas, o sea que va a estar difícil, lo va a tener complicado, sí. Ahí vemos, vamos a ver la clasificación de nuevo rápidamente. Familia Salmantina, quinto, tres jornadas, tres partidos, una victoria, dos derrotas. Bueno, ahí va, vamos a ver si tiran más hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, claro. Así que nada, haremos ahora la entrevista rápida para que puedan empezar a darle. Así una que pequeña entrevista, eso es. Cortamos y al lío. Y vamos. Pequeña pausa y volvemos ya. Muy buenas, hola, chicos. ¿Qué tal, Mario? Buenas, Dani. Bueno, partido contra Spartak de Gijón. Estrategia, ¿cómo veis el partido? ¿Qué vais a hacer? Vamos a hacer una entrevista rápida para poder entrar vosotros, sí, a jugar. Pues, lo de siempre, a jugar a meterlas. A fallar poco, ¿no? A intentar fallar lo mínimo posible. Coger algo de técnica. Bueno, y luego a ver si viene alguna guapina, hay que aprovecharla, pero todas no. Claro, hay que hacer. No, hay que intentarlo. Gonza va a intentarlo, o sea, no va a dejar cosas. Las mete, joder. No, se trata de mejorar y para mejorar hay que intentarlo, ¿sí? Claro, no se sabe si mejoras o no. Bueno, pues nada, para que es demasiado corta, pero nada, vamos a hacerlo rápido. Muy bien, venga, gracias. Gracias, chicos, suerte. Vale. Muy buenas, chicos. Buenas. Bienvenidos a Padbol Gijón. Bueno, entrevista rápida. Pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo veis el partido? ¿Estrategia a seguir en ataque y estrategia a seguir en defensa? Sabiendo que este equipo volean los dos. Ya. Pues nada, tampoco tenemos mucho a hablar, la verdad. Vamos viendo. En principio no creo que vayamos mucho a bloquear, son cosas muy claras. Y en defensa, pues eso. No sé, y en ataque, pues intentar jugar puntos largos y cuando se pueda acabar, pues acabar. Bueno, pues no os entretenemos mucho para que podáis jugar, así que mucha suerte. Gracias. Bueno, pues entrevistas rápidas y todo listo. Ahora se arranca el partido de servicio, Migi. Vamos a ver cómo se termina hoy este partido. A ver, a ver.
Coloca Íñigo. Buena dejadita. Ojo, voladita. Aquí tiene volea también. Cuidado, sí, sí. Balón, intentan pillar a Migi. Qué buena, Migi. Salvadita. Oh, y bien, balón y bien, Íñigo. Arriba. Juan y falla Gonza. Se lleva el primero. Esparta, 15 nada. Saludos, Cintia. Gracias por comentar. Y vamos a estar atentos también al MVP hoy. Sí, sí, sí. Hay que bueno, yo entiendo que se disputará entre tres jugadores. Entre tres, sí, porque Gonza... jugador de primera, bueno, lo dejaremos fuera porque seguramente se lo lleve él. Sí, pero no, pero no puede ser, él es jugador de primera, él tiene que ser en primera. Eso, vemos servicio Migi, 15-15. Ojo, buena colocación. Juan, no, 30-15. Se le va además por mucho. Spartak de Gijón. Coméntenos por el chat, familiares, amigos, usuarios que estéis viendo este partido. Imagen sonido. Integrantes de la liga que estéis también, viendo también. También qué os parecen estos equipos, vuestros rivales, y decirnos también el MVP desde, sí, desde el fuera MVP, voten MVP, aunque luego decidiremos lo que nos dé la gana. Bueno, pero no, es broma, que cuenta, hombre. Mira, ahí yo como la busca dejadita. Oh. Levanta Gonza bien, que balón le deja. Por favor, iguales. Calidad de Juan, madre de Dios. Me gustan esos puntos. Balón arriba, Juan, diestro zurdo. Siempre te da una ventajita. La pasa. Busca poner aprietos a Gonza. Lo consigue, salva Juan. Uf, salvo en extremis. Balón arriba, Íñigo. Va a finalizar Migi. Bien buscada, claro que sí. ¿Por qué no? Claro. Ventaja, familia salmantina. Buen saque para el lateral. Arriba, Juan de rodilla. Le a Migi. Va a llegar Íñigo. Salto tímido, pero la salva. Busca Gonza aquí, fondo. Bien. Ahora, a ver, Migi, que ¡ojo! ¡Qué buena dejadita con la cabeza! ¡Qué bien levantada! Amago, remate fuerte. Voy a partir Juan ahora. Salva, Íñigo. Salva, Migi. Bien. Va a buscar matar a Juan. Bien agachado, Íñigo. Llega, bien. Llega. ¡Qué buen punto! 1-0 para Familia Salmantina. ¡Cambio! Cambiamos de campo a los impares. Profesionalización del deporte. Pues bueno, bien. Buen ritmo. Sí, no. Así no. De primeras. Nos no gusta. Estuvo mal. Nos gusta. La verdad que. Nos gusta el ritmo, claro. Uy, iba a atacar a Juan ahora. Sí. La vio vamos tan. A ver, Gonza. ¿Qué quiere hacer por ti? Te le consigue. Con la coronilla. Sí. La consigue con la coronilla. No se la esperaba ahí a Íñigo ni de coña. ¿Ah? Arriba, bien colocada. Uy. Y de Gonza calma, que llega él, coloca a Juan. Ojo, Juan, que jugador de calidad, ¿eh? Sí que es verdad que no entrena tanto, a lo mejor igual como otros. Incluso viene menos que Gonza. Sí. Pero no tiene mal toque, la verdad. Qué bien amaga Migi buscando por ahí. Y consigue poner en aprietos 15-15. Sí, sí. 15-15. Y al servicio, Juan. A buscar este saque doble pared. Está característico. Muchos jugadores aquí lo usan. Toca Íñigo. Bien, Juan. Va a matar Gonza. Sí. Fácil. No le van a bloquear. Vamos entonces... a ver si Miri se decide. Claro. En algún momento o no. Bien dejada. ¡Qué bien! ¡Buena! Bien. Bien. Salva, Juan. Bien salvada por Juan. De derecha. ¡Ojo de Itaco! ¿Ves? Tiene un buen... No tiene mal toque, Juan. No. Igual es... Iguales, 30 iguales. Eso es. Para el lateral, diversificando saques aquí, Juan. Claro, claro, hay que tener varios saques, bueno. Para que el contrario no sepa. Para que piense a ver. Bien, Migi, ojo, Íñigo, qué bien. Qué bien, ahí ahora Íñigo. Complico. Recordemos que segunda. A ver, ya en este caso, bueno, ya han tenido que venir Gonza, que sí que tiene una volea más continua y final. Pero sí, segunda buena. Es una división más de no fallar. Sí, 1-1. 1-1. 1-1, mira. Sí. Dos voleas que hizo Íñigo, pues, dos complicaciones que le metió Juan. Segunda es una división más de... Ahora. Voy a pasar el balón al otro lado. Toca Íñigo, sí. Y ahora sí, va tocó. Gonza. Oh. Ah, no, le da con las pinillas, se les va. Sí. No pensaba que venía tanto. Sí, vamos a ver cómo gestionan eso los equipos. Porque decir... No. En la entrevista dijo Migi... Vamos a intentar jugarle los puntos largos, claro. Si podemos, porque saben que en esta división el no fallar, o sea, puntos largos, si consigues mantenerlos, pues te los acabas llevando, aunque no ataques
Y... Buena, Gonza, planchita, eso es, balón. Ahora, Miguel. Ojo, Miguel, buena, Babito. Podía darle, yo creo que no hacía invasión. Alba, Íñigo, bueno, buscaba... partido, eso es. Salva, llega Gonza, bien, se la pone a Juan, que va a volear, ¿no? La pasa Juan, bien, Íñigo apartado. ¡Oh! Se le fue. Se lamenta. Sí. Nada, 30. Qué pena esa. Buen saque. Le tocó en el último minuto, ¿eh? Le dio en el último. ¡Ojo, Migi! ¡Bien, Migi! Sí. Claro que sí. Los entrenos tienen que notarse. Claro. Recordemos que Migi bien, ¿eh? Oye, Íñigo también. Aquí. Sí, Íñigo también. Sí. Vienen por aquí, hacen sus entrenos. En levantada. Ahora sí fue Miguel. Pero le da, levanta la mano y le da. Sí. 15-40 buscando el 2-1 familia salmantina. Pero Spartak, que todavía tiene algo que decir, se le va Juan, se lamenta. Ventaja familia salmantina. Sí. Filial de la A. El A, pues. No, larga. Familia salmantina, que en primera división está en territorio. Está en la pomada. La pomadita. Ojo, bien Gonza. ¡Ay, se le va! Se le va, qué pena. 2-1. Para familia salmantina, cambiamos de campo. Bueno, pues bien. ¿Cómo estás viendo este arranque partido? Bien. Bastante ritmo, ¿eh? ¿Ritmo? Sí. Pensábamos que iba a ser un partido un poco más tranquilo, más sí, tal, pero bueno, no. Venir Gonza ya te da un poquitín más, quieras que no, de... Sí, pero bueno. De chicha. Todo. Pero bueno, Spartak bien. Sí, sí, no, o sea, no, Spartak bien. Poniendo ritmo por su parte. Sí, sí. Muy bien. Yo creo que hay conjura de vamos a ganar el primer partido de la temporada. Por cierto, mañana, para los que veáis esto en YouTube, no sé cuándo será, pero a tiempo real, los que estéis viendo esto aquí hoy, mañana hay un partido de dimensiones épicas en sí, primera división. Sí, sí. De ball players buscando salir del farolillo rojo contra Cervejuelas, que está rondando esa posición también. Están los jugadores, me consta. Creo que están estudiando. Están que hoy no van a dormir. Hombre, esperemos que haya recuperado Manu, porque sí, no. El lunes en estuvo principio fastidiado. Está pero... todo correcto. Se han hablado entre ellos para el partido, todo correcto. Okay, buen punto, Íñigo, ahora. Con la ayuda de la red, pero bueno, sí. La red juega siempre con los mismos, como dicen alguien por aquí. Pues parece ser que juega con todos menos con una rubia. Sí. ¡Ojo, qué bien, buena! ¡Cómo esquiva! Buena, Migi, ¿cómo se saca ese recurso ahí, Migi? Comparece además, coloca. Sí. Mira qué bien, Migi, cómo la coloca. Sí. Se nota que vienen a entrenar hoy. ¡Oh, qué buena! Y... Bien, Migi, mira. Muy bueno, sí, señor. A ver, Juan. Bien, Juan, ahora vamos a ver Miri, que la busca, sí, señor. Ahora Gonza. Tiene Gonza, que defiende bien. Se equivocó. Era para el otro lado. Qué bien lo había hecho Miri en todo este punto. Sí. Y bueno, se notan los entrenos, sí, señor. Muy bien, la verdad. Sí. Joder. Cuidado. Bien. Qué bien, bueno, solventando aquí saques. Bueno, espectacular, ¿eh? ¿Eh? Ahora se le va. No calibra, es difícil esa empeine. 3-1, familia salmantina haciendo su trabajo. Vamos a ver si Spartak de Gijón no se descuelga en este primer set. ¿Eh? Ojo, saque característico de mí. Sí. Una especie de dejadita ahí para el lateral. ¡Ojo, Gonza! Por favor, no se la esperaban. No. ¡Qué chilerón! ¡Qué buen gesto tiene para hacer la chilena! Además, cae de pie. Sí. Lo estaba diciendo yo el otro día aquí. Cae de pie, joder. Liga, pero sale ahora sí, claro. Oh. Aquí se nota como, claro, la suplencia de con un jugador del primer equipo, pues ahí. Se nota. Se nota, claro. Arriba, no. Ahora se le va. 15-30 para familia. Sigue, saquecito, buscando complicar a Gonza, usa para el lateral, la pasa Juan. No. Se confió demasiado. No falles lo fácil ahora. Se confió demasiado. Sí, no falles lo pensó fácil. Pensó que era fácil, dijo, va, esto ya sí. Estabais haciendo buenos puntos, no falles lo fácil. ¿Se va? Bien, Migi. Migi, sí, señor, no dándole fuerza porque ya venía fuerte el balón. Oh. Y ahora Juan. Ventaja para la familia salmantina. Está bien intentado. Sí, está claro, bien. No, está bien, está perfecto. Claro. Diestro zurdo, ya ves qué problema. No, y te la coloca ahí perfecta. Sí, balón arriba Gonza, coloca Juan. ¿Otra vez? Ahora Gonza tiene que defenderse, vamos a ver. Y quizás tenía que haber atacado de interior. Sí. A ser Gonza que va a buscar puerta, dejadita, no toca a Miri. Ahora Íñigo. Uy, no se atrevió, ¿eh? Se atrevió, pero la tenía. Uy, por abajo. No toca a Miri, no toco, eso no es.
¡Oh, hemos ¡No! cofinalizar! 4-1. Se ríe. Bueno, está bien. Está bien, sí, sí. No era mala idea finalizar así. Yo creo que si se hubiera puesto un poco lateral, exterior, iba a atacar sí. mejor. Sí, sí. Porque estás de espalda a la red, entonces... Eso es. Bueno, servicio para Juan. Doble pared interior con la zurda, bien. Bien dejado por Íñigo. Un girito de cuello, pero le bota demasiado. Sí. Llega cómodo Gonza, que va a buscar la voleita. Camila Salmantina, que no quiere contemplaciones. ¡Uf! ¡Uy! ¡Sacan un punto de la nada! Uno por otro, la casa sin barrer. Nada, 15. Para Spartak, bien ataca. Ay, no. ¿Cómo duelen esos fallos fáciles, tío? Pues vamos a ver. 15 iguales. Bien. Cuidado con las dobles faltas. Ya. No cometen doble falta esta vez. No. Y... Muy fácil. Hay que hacer un poquito más para. Contra familia, ¿eh? Bien, llega aquí buscando salva Juan Puerte, pared. Bien, cuidado con la rosca. Vamos cuidado. A ver. Correcta, Juan. Quiere Gonzalo. Oh, qué buena. No, volei. Se le va ahora, Juan. Te carga la barrita, pero se le va. Se cargó demasiado ahí. 15-30. Vamos a ver qué saque propone Juan. No. Aquí, esa dejadita, pared. Esa no vale. Fue alta, sí. Deciros bueno, que eso no vale. Ahora no vamos a parar. No. No. Es... Juan. Spartak bastante. Cuidado con la altura. Ese saque, si pasa por encima de la red, no vale. Un poco estáticos, Spartak. Sí. Ahora. Pues segundo saque, Juan. A ver. Doble falta, eso es. Bien, ahora. Bueno, a mí, señor, atreviéndose. Bien. Eso es. Claro. Ventaja. Se ve chafa. Claro. Sí. Sí. Tiene que tener más confianza y subir un poquito más el pie. Sí. Con la altura que tiene, sí. con un poco que levante más el pie, pasa por encima de la red ya. No. Media. Va larga. Vamos a ver. Saque fondo. Qué bien. Íñigo, bien Migui, que no quiso avanzar. Uf. Salva Juan pared de fondo. Coloca Spartak. Oh. Mira, Migui, que bien la coloca. Ojo, que voleísta. Salva. Vaya Gonza. Se confía un poco ahí, Gonza, 4-2, bien. Servicio para Íñigo. 4-2, no cambiamos, solo a los impares. Muy bien. Uf, puerta. No, red. Red, dos más por poco, Por poco. En buscar. No, si Íñigo tiene una calidad, ahí sí, la busca no tiene mal toque tampoco. Media. A ver si se la quiere jugar, ¿no? A buscar la larga. No arriesgar. Ahora. Para Juan y se le queda en la red. Se lamenta Juan que le iba hasta con rosquita. Sí, a favor. Sí, estaba muy guapa. Aunque ahora vamos a ver, porque eso se puede complicar. Se queda en la pared. Balón arriba Juan, tiene que solventar Gonza. Migui, sí. Íñigo la pasa. Uy, no sé. No sé, ahí estaba. ¡Y! ¡Lo comió! Le hizo la dejadita. Iba a mí a bloquear. Sí. Ahí era difícil que bloqueara. No. Era difícil que bloqueara porque no tiene posición a volea. Está muy pegado a Cristal y luego encima. Salva Juan que quiere volear. La pierna un poco menos. Buena. Bien buena, Miri. Tienen que colocarse otra vez. Un poco más de ritmo ahí, Spartak. Bien, he hablado. Bien, Miri. Salva, no. 15-30. Peca, cuidado con los empeines. Peca mucho con los empeines. Cuidado con los empeines, eso sí. Es. Ah, que no llega. Muy poca gente sabe controlar eso de los empeines. ¿Qué? ¡Oh, planchita! Bueno, ¡planchita! Muy bien, lo pilló. Saca el punto, lo pilló, Juan. Lo pilló ahí. 15-40. Mira. Buena. ¡Ah, sí! Muy bien. Ventaja, familia Salmantina, buscar a la réplica por este lado. No. Casi. Con más de parábola y lo tiene. Sí. Incluso si busca palito. Lido Ortega, le dicen algunos también. Qué buena. Y... Cuidado con el bote. Tiene oportunidad de ataque. Bien, Miri buscando. Bien, pero bien, sí, Juan. Juan la va a buscar de nuevo. Uy. ¡Oh!
Uy, 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 ni aunque uno hubiese pegado en la red entraba, no, no, iba muy recta. A ver, Íñigo, busca, tiene más dominado esta vez, a, este va, sí. A esta vez Juan no, a, no lo pilló. Juan habla Íñigo, bien, ahora. Bien, ojo, mire, bien. Bueno, vale. Claro, pues. Vale, y cuidado con el empeine, mire. ¡Qué remate hacia abajo! ¡Qué remate! Madre, remató. Se agacha y le pega la espalda. Madre mía. Remató picada. ¿Te imaginas que levanta con la espaldilla? Sí, sí, sí. ¡Ventaja! Cuidado. No, media. Vale. Madre mía, vaya, vaya remate de cabeza típico de fútbol, ¿eh? Sí. Gonza, salva a Íñigo. Vamos a ver, tiene oportunidad de ataque familia. Y quería hacer una dejadita, sí. Gonza. Hacia, igual, hacia Migui. Buen saque, vamos a ver. Solventa Gonza. Bien. Bien, con la cabeza, mire, eso es, no peques de buena. Qué buena, qué buen giro de. Buen giro. Juan, qué pena. Qué buen giro de pie. Acaba de hacer Gonza, ahora Íñigo. Sí. Ventaja. Con la cabeza. Ventajita para Esparta. Coge esa que parece un poco complicada. A veces se queda ahí muerto. Quiere Gonza. Hace una planchita, pero solventa Esparta. Buena, bueno, 4-3, bien, Spartak. Que para ganar también hay que creérselo. Claro. Vamos ahí con la conjura de esa primera victoria. También es Salmantina, que ahora se está dejando llevar un poco. Vamos a ver cómo. Sí, pero no te puedes dejar de. Por eso. Y sobre todo con el partido de ayer. Claro. Se vio con el partido de ayer. Sí, sí, vamos a ver cómo reacciona ahora. Por eso. Vamos a ver, colocación. ¡Ay! No. No, no. Hay que asegurar qué más pena, eso. No me falles esas ahí, mire. No me falles esas recepciones fáciles. Segundo saque. Colocadita. No hay que girar la cabeza. Vamos a ver porque la deja bien, que bien la deja Juan. Migui, buena. Salva. Bien. Salva Gonza. No, porque pega en campo de reja de campo contrario. La verdad que no sé cómo ese balón no le dio a Miri. Le pasó ahí como por debajo. Sí, la verdad que sí. No levantó mano, sabemos que es un jugador legal, así que sí, no levantó mano, no. Buena, ahora de cabeza. Bien, buscando paralelo, pero Gonza muy cómodo. ¿Te pegó con la espinilla? No. ¡Oh, qué buena, Miri! ¡Qué buena! Vamos, vamos, Gonza, no te dejes llevar, porque... ¿Sí? Sí, sí. 15-30. O sea, no. Había que darle. Mira, no. Dale ahí de interior de primeras. Sí, porque te viene de interior perfecta. Sí, sí. Momento que la dejas marchar un poquito, 30 iguales. Vamos a ver, Gonza, que parece que va a buscar puerta. No, saque fondo. Quiere complicar con saque fondo. Sí. Segundo saque fondo. Bien. Solventa Migui. Bueno, zurdita, sí. Íñigo, Guillén. Qué bien. Dejadita fondo. Ole, no. Va a llegar, tiene que llegar, Íñigo. Bien, pues, la colocación perfecta. Bien, Migui, buena. Vamos a ver si complican claro. Juan, sí, señor. Claro. Bien, Spartak. Muy bien hecho aquí el balón ahora a fondo. Sí. Migui se retiró a red. Sí, Íñigo sí. Llegó atrás. Sí, habló Íñigo. Ojo, Gonza, qué buen saque. Cuidado. Vamos a ver por qué. Esas se pueden complicar. Salva Juan, no, salva Gonza, sí. Buena. Peine. Ahora, ya tiene Migui réplica. Bien. Bien ajustado el cuerpo, Gonza. Sí, bien, eso es con la derecha, eso es. Sí, tiene mejor volea Íñigo para atacar de terceras, claro que sí. Bien. ¡Oh, ay, la zurda! ¡Esa zurda! ¡Esa zurda de palo, dice! Bueno, Gonza, que no quiere más contemplaciones. Bueno, saques ahora. Ventaja, sí. Familia Salmantina. Mira, que lo tenía Spartak y se le va, ¿eh? Lo tenía Spartak y se le va. 5-3. Sí, 5-3. Pues al servicio, Migui. Lo tenía ahí. Aquí buscando. No, pero pues, así tan plano es difícil. Sí. Sobre todo a dónde iba ese balón, sí. ¿Eh? No quiere decir que haya buscado eso, que no creo. La pongo bien. Arriba, bien. Y... Solventa, vamos a ver el balón, Íñigo. Ahora se le escapa a Migui, qué pena. ¡Uy, Gonza, qué pena! Va a salvar Juan. Vamos a ver, tiene réplica. Uy, con la zurda. Ah, llega Juan. ¡Ay! Sí, no. Bien.
Lo vio muy bien Íñigo, ¿eh? Vio a Juan atrás y dijo, la dejo aquí. ¿Cómo arriesgó Migi en colocación con pierna izquierda de pierna rodilla? Pierna izquierda de rodilla. Probando cositas. Claro. Bien. Ah, vosotros no lo escucháis, pero está Gonza colocando. Guiándolo. Está Gonza guiando. Jugando, digamos, un poco. ¿Bien? No por los dos, pero sí, guiando a Juan. Está diciendo, ahora me la pones otra vez. Balón arriba, salva a Juan. Uf, no. 30 nada, sí, anima Gonza. Lo está guiando para decirle, sí, le pegas, sí, tú, coloco, claro, yo, claro, tal. Un poco el ABC de jugar a 3, claro, en situaciones más o menos favorables. Uf, dos más y ojo, si no llega a tocar, ¿eh? Buen saque, esa rosca característica de Migi al borde de la línea de saque. A ver, no me hagas doble falta, eso es. Bien, ahora coloca Gonza. Vamos a ver por qué. Ah, no. Sí, ahí sí. Solventa Juan. Vamos a ver, ahora sí. Eso es. Ahora sí, bien, Migi de segundo, de colocación de segundas. Buena. No, ay, no. Quería girar el cuello, pero sí. no pudo del todo. Bien. ¡Ah! ¡Le pega el hombro! Y fue a bloquear Migi y Gonza esquivó con la... 30-15. Gente del chat, manifiéstense. Uf. Para vosotros, por ahora, ¿quién está siendo el MVP? La valoración general. Y decidnos por el chat y al final, pues, un poco lo nuestro. Gonza, balón. No. Con están la cabeza. Están muy abiertos, además. Con la cabeza, por favor. Sí, porque a esa altura la puedes incluso meter en la puerta. No sé si estará por ahí Iván Metalasa estudiando rivales. No, creo que... ¡Qué buena! Bueno, ¡qué buena! Creo que está... Se le bajó en ventaja. Creo que tenía un Tecbol. Colgó un vídeo. Tecbol ya les acabó. ¡Uy! ¡Madre mía, qué buena! Segundo saque, no busquemos doble falta. Vale, juguemos. Bien, Juan, tiene boleita Gonza. ¡Oh, qué buena! ¡Ay, no, pero dale fuerte! Claro. Dale fuerte. ¡Qué bien, Gonza! ¡Salva, rojo! No, está dentro. Claro, estaba en rojo. Sí. Había que dejarla. Igual es. Sí, aquí. Ahí si no le da a Migi, la había pasado con balón en rojo, era legal. Pero ahí sí fue invasión, es así. Hubo que pitarla. Bueno, balón arriba. Juan se complica, llega boleita, no. Cabeza, salva. No. Ay, no, qué no, pena. No. Bola de set. Bola de set, nos dice la aplicación. Saque de mí. Doble pared. Bien. Buen servicio, Gonza. Parece que se complica un poquito, va a salvar. No. Pues ahí está. No, hay que dejarla botar. 6-3. Hay que dejarla votar, no falléis eso, por favor. 6-3, cambiamos de campo. Una pequeña pausita para que se hidraten los jugadores. Corregir un poco posición y errores. Y el segundo set comienza ya mismo. Pues arranca el segundo set. Servicio Juan. Media. Buena, Migi, solventa. Ay, no llegó Íñigo. 15 nada para familia. Pensaba que iba a pegar en palo. Se lleva este primer puntito. Juan doble pared, media. A ver, balón fondo, solventa Íñigo y ahora se le va a Migi, qué pena. 30, nada. Buena, Migi. Cuidado con la rosca. Ese segundo, sí.
Bien tocada con la punterita. Bueno. Buena, eso es. Eso es. Hay que aprovechar las patas largas que tiene claro. Nuestro amigo Miki. Piernas largas, aprovechémoslo. Incluso de cabeza. ¿Mm? ¿Qué tal? Vale, ahora sí, Íñigo. No, no, Miki, no, no precipites. Volve. Sacar un punto de donde no había, pero no, no se precipiten. Jueguen a tres. Eso, coloco a Miki y eso es. Y paralelo. Vale, bien buscado. Está bien. Un poco eso, un poco de teoría, por así decirlo, que al final da puntos también. Y es como se aprende a jugar. Qué buen saque. Bien, balón arriba. No, no. Sí. Bueno. Alba Gonza. ¡Oh! Vale, resbala. 1-0, cambiamos. De campo. Pensaba que iba a pegarle fondo lateral. Y al final fue lateral fondo. Entonces, claro, le marchó de... De poder hacer la colocación. Ay, qué pena. No. Primer saque, que se va, media. Bueno, vamos a ver si Esparta viene arriba. Vamos a ver. ¡No! No me hagas doble fácil. Iba a decir a ver si familia salmantina sufre o no esa maldición en la que yo no quiero creer. Maldición del segundo set. El equipo ganador del primero se viene un poco abajo. No sé qué ha pasado aquí, no solventó nadie. Ha pegado en la red y quedó, quedó muerta completamente. Pero, jolín, estaba atrás. Piño. Vale, dejadita, Miki, balón arriba. Bien. ¡Buena! ¡Oh, no! ¡Y qué pena! Se habían quedado el balón muy bien en esa, ¿eh? Se habían quedado muy bien el balón en esa. Piñi, allí, 40. Saque de exterior a la puerta, pero no. Cuidado. No. Balón arriba, familia. Bien, Miki. Familia ahora jugando de libro y claro. Buena. Con el empeine, Íñigo, bien. Bien. Tocó. Salva Gonza. Uy. Salva Gonza, no. 15-40. Vamos allá. Ojo. Parecía un saque defectuoso, pero entró. Miki. Ay, no pasa. 2-0. 2-0. Al saque. Juan. No, Gonza. A ver. Qué buena. Qué buen saque, sí. Sí, señor. Fuera. Bien. Intentará de nuevo, ¿no? Bien levantado. Bien girado. Girito bien girado. Cuello, Miki, bien, pero qué bien. Oh, no fue. No, Íñigo, hay que llegar ahí. Sí. Esa era Martina, que por ahora siguen serios. No, quieren ahorrarse media. Problemas. Segundo saque para Gonza. ¡Oh, doble falta! Se confió. Quedó frío. No me la falles, no me hagas doble falta. Va. 30-15. Buen saque, ajustadito, Miki. ¡No, y no saltes, no saltes! Pierdes fuerzas y saltas. ¡Qué dejadita! Con empeine exterior. De piquera. ¡Cómo me gusta! De piquera. Esto. Cuidado. A ver, porque se queda muerta. Llega Juan forzado y se le va. Qué bien lo vio Íñigo ahí. Sí. Con zurda. Bien, balón arriba bien. Íñigo. Vamos bien. A ver si culminan. Quiso dejarita, solventa Juan. Qué buena. A ver, Miki, bien colocada. Buena, atacando. No, arriba. Arriba, dicen que arriba. Es que como no sonó verja. Se rozó. Ajá. Iguales. Servicio Gonza. Saque. ¡No! ¡Y Miki con el interior! Sí, porque te déjate viene... de paredes ahí. Cheto.
Además es que te viene bien para la derecha. Claro. Paredes ahí. No, pues... Doble falta, bueno, doble falta. Igual es. Le da vida a Esparta. Sí, un poco de vida, vamos a ver. ¿A qué puerta? ¡Ay! Gonza Bolita se le va. Se le va. Quería hacer punto desde el fondo de la pista. Ventaja para Esparta, ahí. Por los fallos de sí. Familia Salmantina. Sí, sí, sí. Aquí sí. Bien. Bien, y le sale muy alta, bota mucho el balón y llega. La amiga hay que llegar. Oh. Está en rojo, está en rojo. Oh, no se lo esperaba Gonza. No, pero la solventó bien. Sí. Vamos a ver. Buena, con exterior. Bien, Íñigo, hay que llegar ahí, dejadita, bien. Van a sacar el punto, ¿no? Familia, ¿cómo se...? ¿Cómo se defiende, ¿eh? Familia, sí, señor. Y sigue atacando Esparta. Sí, eso. Bueno, mi niñito de cuello, eso es. Claro que sí. Amago puerta y fondo de pista, sí, señor. Bien, mi... Claro que sí. Muy bien, girado el cuello ahí, Migi, sí, señor. Bien, muy bien. Último momento, apuntó para 2-1. Apuntó para puerta. Sí, sí, sí. Muy bien. Y giró y a la fondo. Servicio Migi Red. Segundo saque y no, se le va, ¿eh? Se le va mucho. El característico suyo bueno es cerca de la red que pase y que quede ahí luego pegadito a la pared. Milenita de Gonza. Milenita que no quiso. Para decir, estoy aquí. Estoy aquí, no quiso contemplaciones. Pues ya casi. Sí, sí, sí. Vamos a ver si Spartak no se deja intimidar y si se viene un poquito arriba. Ahí va Juan. ¡Buena! ¡Ay, Migi, no te, no te descuelgues! Parado. No te descuelgues, Migi, sigue. Sigue jugando. Hay que seguir la jugada aquí. Sí que es verdad. A ver, en contra de Spartak, voy a decir que puede ser factura, que no están acostumbrados a jugar partidos competitivos, partidos de ritmo. No están acostumbrados. Entonces, por ejemplo, en esa jugada se notó. Se descolgó Miri mucho. ¿Ahora? A ver. Eso es. Por ejemplo, Gonza sí sabe lo que es, sin ir más lejos, su último partido, la tensión, el... Claro. Entonces eso sí que juega también en contra de Spartak. Por ahora no están acostumbrados a estos partidos, porque este partido está siendo, a ver, dentro de lo que cabe, igualado. Más o menos, quiero decir. Sí, sí, están haciendo sus puntos, no es un 6-0 fácil ni rápido. No, aquí hay continuidad. Entonces, hay que, tienen que jugar. ¡Ay, cuarto toque! 3-1. 3-1. Servicio Gonzano. No, va Juan. Ajá. Sí. Vamos a ver. Bien, Migi. Sí, porque esa estaba complicada, ¿eh? Voleita Juan es... No, solventa, no, Migi. Y aparte estaba agarrándose a la red. Ya. Comentar, no se puede tocar la red para agarrarte ni nada de nada. La única opción que tienes de colgar, de tocar red, es cuando bloqueas o rematas que toques con ello. Sí, después eso, después de golpear. Sí, claro. ¡Ay! Oh, quería hacer dejadita, sí. Qué pena. No, quería hacer más paralelo. Bueno. Vamos a ver. Marta, qué buena. Claro, es que lo tiene que hacer así, porque controlar eso. Gonza, bien, ahora Íñigo, claro. Íñigo la réplica, salva bien. Gonza, que bien. Ahora Juan. Se lamenta Juan. 30-15 para familia. Dando este saque. Doble pared característico, media. Media, sí. Está bien intentado, hay que seguir dándole. Sí, bien intentado. Bien. Arriba, buena. Madre mía. Le quiso meter rosca. Sí. Pues 40-15. Un poco ahí fallo no forzado. Y bueno, son puntos que se penalizan. Uf, Juan se lamenta de la pedrada que acaba de meter. ¿Eh? Ahora tú, Migi. ¡Ay, no! ¡No, no, no! 4-1, cambiamos de campo. Uf, difícil para Esparta. Sí, ahora sí, difícil. Ahora sí lo da. Bueno, no imposible. Claro. Chavales, no, es imposible. Créanselo lo primero, claro. Y sigan jugando. Es que hay veces que desconectan. Hay que jugar... Ahora, Juan, ahora. Modo competitivo. Buena, pero llega Migi, ahora. No bien, vaya. Bien, de salida, solventa, salva. Madre mía, qué buena.
Muy buena colocadita, Juan. Otra vez a fondo. Dejadita, salva Juan, Gonza arriba, bien colocada. Lo pilló los pies, ¿eh? No, bien atacada. Atacó, Juan. Atacó pie. Sí. Cuidado con esa buen rosca. Ataque. Buena, ahora tú, Íñigo. Tiene chance, Íñigo. Eso es. Ahora tú, Juan. Bien, se aparta, intenta evitar la invasión, lo consigue. Migui. Ahí se le va otra vez. Sí. A saber si construye. Cuidado. Bien, Íñigo fondo. La pasamos de nuevo y vamos a ver. A ver, ahora le pega con la rosquita. Bien, Juan. Qué buena Migui, dejadita. Otra. Quiero otra, Juan. Ahora sí, enchufando varias. Y lo consigue. No. Arriba. Se le va, Migui. Sí. Ahí. Ahí está. 30. Claro. Gonza le va guiando también. Nos van saliendo las cosas. Claro. Eso es. Eso es lo que hace jugar con alguien de primera, que te orienta, te coloca. Sí. No, arriba. No. Te orienta, te coloca, te dice, pues oye, esto claro. Es así, esto es así. Claro, buen saque, ¿no? Media, era buen saque. Sí. Sí, eso es. Está intentando eso, que tenga protagonismo Juan. Claro. Dando, y bien hecho. 15-40. 15-40 para Familia Salmantina. Solventa Gonza. Cuidado. Ay, no te precipites, qué fino, Juan. Qué fino estuvo. Sí, señor. 5-1. Y al servicio. No, quietos. 5-1. Acabó el juego este. No. Servicio para Gonza. Buscando ya finiquitar este partido, Familia Salmantina. No. Uf. Sí. No. Media. Pensaba Gonza que dentro, no. Pero no, pegó en pared. Había pegado en pared. Pegó primero en pared, busca complicar fondo. No, Migui, interior. Ahí bolita, Juan. Dale con la cabeza, Migui. Claro. Bolita Gonza. Íñigo se aparta ya. Sí, nada. Ahora nada. Tú, claro. Claro, eso es lo que te... Claro. Hay que competir, hay que jugar. Claro, no puedes desconectar del partido. Claro. A buscar, a ver, cuidado. ¡Oh! Sí, se le va ahora, Juan. ¿Lo es? ¿Está? Sí, claro, jueguen. Forzarles. Jueguen. No. Sigues pecando ahí en eso. Claro. Buena, Gonza. Le das opción a que te ataque otra vez. Sí. 15-30. Fondo, eso vale, es, arriba. Eso es. Migui, tiene chance de poder. Se le va. Va muy arriba. Sí. Igual claro, es. Entre que llega arriba, baja, no sé qué. Sí. No, Migui, interior. Lleva ya, entró en bucle y ya. Sí, pues. Match point. Sí. Match point nos dice la aplicación, claro, ¿no? Entró en bucle y se acabó. Vamos a ver, dejadita, solventa Juan bien. Gonza que quiere dejársela, Juan. Iguales de nuevo. Nos han salvado esta, ¿eh? ¿Ahora lo aparece otra vez? Claro, no entres en bucle de interior, si al principio lo estabas haciendo bien. Es otra vez. Ya no hay manera. Sí, está en ese momento que no... Ya no hay manera. Adita Gonza, tiene que llegar Íñigo. Claro, es que usa muy... Esta era para darle interior. Es que si la das con pared de fondo ya complicas... Porque va con rosca, va complicas con rosca. Que te la devuelva el compañero. Hay que intentar optimizar juego ahí. Solventa Juan. Quiere hacer dejadita. Íñigo. Oh, ay, mal. Uf. No, igual es. Segundo news. Este empeine de mí lo vi peligrar, ¿eh? Madre mía. Vamos, chavales, jueguen. Igual, por favor. A ver, ahora sí. Eso es lo que tenías que hacer hombre, antes. Claro. ¿Ahora? Y tienes claro. La volea y todo, claro que sí. ¿Qué diferencia de...? ¡No! Oh. Esas tiene que priorizarlas, Íñigo. ¿Qué? Ventaja. Para Familia Salmantina y match point. Vamos a ver tercero. Si... Tercero match point.
Match point. Match point. No, consigue Gonza Puerta. Vamos a ver, San Fran. ¿Ahora? Sí, yo busca. ¿Claro? Eso es. Bien. Claro. ¡Ojo, qué salvadita! ¡Llega Pando! ¡Qué salvadita! ¡Bien, Íñigo! ¡Claro! ¡Venirse arriba! ¡Tercer Dios! ¡Jueguen, hombre, jueguen! ¡No den el partido por perdido! ¡Bien, Migui! ¡Bien, llega Juan! ¿Buena? ¿Buena? ¡No, de cabeza! ¡Aprovecha la cabeza! ¡Dios! ¿Ahí va Juan? Vale, bien. Salventa. Pero no te agarres a la red. Se pueden complicar esas. Otra. Quiere darle voleita a Juan. Vamos a ver, Miguel. Solventa. Solventa, Íñigo. Correcta. Correcta. ¡Y! ¡Con el punto! ¡Jueguen a padbol! Ventaja para Esparta. Bien. Ventaja. No os vayáis del partido. Claro. Eso es. Claro, no vengáis aquí y os vayáis del partido. Claro. Hay que competir. Bien levantada. Bien, Juan, sí, señor, Juan. Que no tiene mal toque. ¡No! ¡No! Cuidado con los empeines. Cuarto Dios. Cuarto Dios. Pues Argonza buscando puertita. Eso. Para comentar Migui. Claro que sí. Mira. Tienes ataque y todo. Puedes hacer hasta una dejadita. Bien, Migui. Balón arriba. Se le va ahora Íñigo. Vamos a ver. Familia Juan volea. ¡Oh! ¡Se le va! ¡Ay, se la venta! Ventaja. Está bien. Bien. A ver. No. Media. Pues veamos si arriesgas este saque Gonza. Sí, no, no. ¡Ay! ¡Amagó! Tiene chance Juan, Migui. Calma, eso es. ¡Uf, uf! ¡Zurda! Madre mía, cómo se complican, por favor. Quinto Dios. Cómo se complican ellos solos que nos miran como diciendo, ¿por qué? Eso es, eso. Ahí no, no, llega. Ahí no llega. Claro, es que fíjate lo que les costó haberse puesto en ventaja y otra vez match point para familia. Que lo tiene, tiene el partido aquí, familia. Sácalo. ¿Ves? La rosca ya va. Camiri, solventa Juan, bien Gonza, que quiere que finalice Juan. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Madre mía! ¡Y final del partido! 6-3, 6-1. Pues nada, vamos a una pequeña pausita, se saludan los equipos y entrevista final. Muy buenas, chicos. Buenas. Enhorabuena. Gracias. Bueno, comentarnos partido contra Esparta, ¿cómo lo visteis? Muy bien. Intentamos asegurar, luego cogimos un poco más de confianza según lo fuimos viendo el partido, pero bien, bien. Bueno, nosotros lo que vimos desde fuera, vimos que Gonzalo te estuvo corrigiendo y comentando muchísimo. Y tal, para que tú vayas poco a poco pues, cogiendo las posiciones, volear. Vimos que hiciste muchas voleas. Sí. Bien, hay que intentarlo. Planas muy buenas. Sí, sí, sí. Sí. Incluso dirigidas a fondo horario. Es lo que le digo, más técnicas, más dirigidas. Claro, no, no, te vimos planillas. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué es? ¿Segunda victoria? Segunda victoria. Ahí lo tienes ya, ahí vais subiendo ya, poco a poco. Ya con tanto. Poco, sí, raspando, sí. Raspando. Bueno, oye, Gonza, con el compañero. Ay, aquí un futuro, le veo ¿sí? Bueno. Bueno, oye, técnica. Potencia, una potencia. Técnica tiene, tiene toque. Hay, tiene... Potencial hay. Sí, hay que mejorar cocinas y su colocación, a lo mejor. Poco a poco. Aprendí. Pero luego tiene improvisación defensiva, tiene mucha. Es que de repente te salta la saca. Sí. Jugadas así de sorpresa, de esas que son las que prestan en el parque. Sí, claro, claro. Lo que no presta es que sea siempre lo mismo. Rutina. Toma, pum, pum. Pum, pum, volea adentro. Pum, pum, volea adentro. Por eso, por eso es guapa la segunda. Porque sí, tienes de todo, lo que sí, tú dices, tienes improvisación, a ver dónde ataco, dónde hago. Pero bueno,
Muy bien, chicos, pues para que no enfriéis y podéis ir a duchavos. Bueno, nada, muchas gracias. Enhorabuena. Por y nos vemos. Chao, chao. Chicos, chao. Muy buenas, Migi. Buenas. Bueno, ¿qué tal viste el partido? Bien, la verdad que, bueno, estuvo bien, estuvo entretenido, estuvo disputado el último set, y es verdad que el resultado es un poco engañoso porque llegamos pila igualados a todos los juegos y al final ganaron 6-1, pero podía haber sido un 6-3 o un 6-4 o un tie. Totalmente de acuerdo en ese sentido. El primero sí que empezaron ellos muy bien y nosotros fuimos un poco a remolque, al final sí que nos metimos un poco en el set, pero... No, pero no estuvo mal, estábamos hablando Dani y yo aquí, se vio ritmo, se vio bien, o sea, voleas, se vio... Alguna defensa intentaste, pero te pasó por debajo de la pierna. Pero bueno, vamos a ver. La cosa está ahí. Sabemos con quién jugamos. Sabemos que Gonza es jugador de primera. Sabemos cómo es. Ay, el otro chaval hizo muy bien también, la verdad. Juan, sí, partida. Juan, sí. Defendió muchísimo. La verdad que está fue un partido visto, guapo, o sea, bien. O sea, no esperábamos que fuera tan dinámico, tan rápido. Pero muy bien. Lo que sí, te vamos a dar un consejo. No juegues tanto con pared. Ya. Y sobre todo, balones, es que pecaste tres, sí, de querer pegarla a la pared con el exterior para pasarla, cuando eso te viene a la derecha con, sí, el interior arriba. Sí, es verdad que alguna que me viene fuerte, tengo que tirar de ese recurso porque me pilla muy tal, pero muchas que bien suave, tengo que apartarme en vez de ir a pegar el bote pronto. Lo hiciste bien al final, tres veces que te sacó, tres veces que hiciste lo mismo, entonces eso es lo que tienes que tal. Sí. Ya te vimos, ya voleas con la derecha, balón pasado, ya voleas con exterior... A veces cuando... Juegas muy bien, ya te vimos también con la cabeza buscando puerta y giras cabeza. Te hemos visto que tal. Bueno, se están notando los entrenamientos porque decimos también que eres asiduo a entrenamientos aquí. Sí, y sí, esto se nota. Esto se nota. Sí, sí, no. Y la verdad que jugar con Marc al final falta de más rodaje. Con Íñigo juego prácticamente todas las semanas. Y notas también de que nos entendemos, de que sabemos más o menos dónde va el balón y eso. Sí. Pero bueno, con Marc poco a poco, esta semana estuvo enfermo, a ver si recupera y vamos a entrenar. Y enseguida volverá otra vez a estar aquí, claro, en las canchas. Claro que sí. Bueno, Migi, para que no fríes. Eso ya. Mucha suerte para la próxima. Seguimos trabajando para inaugurar el marcador. A seguir disfrutando, chavales. Y a venir a jugar a pádel, ¿verdad? Eso es. Muy bien, Migi, gracias. Chao. Bueno, pues final del partido. Vamos a ir sacando últimas conclusiones, valoración y MVP. Vamos a ver quién se lo lleva hoy. Bueno, valoraciones para hoy. La verdad, lo que le decía antes a Migi, partido que no pensábamos que iba a ser tan dinámico, tan rápido, tan ataque-defensa continuo. Pensábamos que iba a ser un poquito más parado, más lento. Sí. Pero bueno, bien, o sea, lo que decimos, a Esparta necesita un poquito más. Sí, un poquito un poco más también eso, un poco más de mentalidad competitiva, sí, en estos partidos. De creerse, lo que tú dices, sí, creerse que creerse, yo puedo ganar. Creerte que vas a ganar y ahí ya empieza todo. Referente a Familia Salmantina, muy bien. Bien. O sea, está claro que juegas con Gonza, que es de primera, y se nota en el momento, sí, que sube un poquito. Sabe tal, pero muy bien, Juan. O sea, sí, levantó balones muy buenos. Claro. Voleas a fondo de pista, o sea, a la zona de Migir, incluso a la zona de Íñigo. Muy bien. Yo no pensé que iba a ser tan rápido las voleas de él. O sea, sí, sí, sí. Pero nada, perfecto. Sí, de hecho, será el MVP. O sea, por mí tiene que ser él. Excluimos a Gonza de la ecuación. Sí, porque Gonza, así que aquí el MVP no vale. Es Juan. Gana Familia Salmantina, partido bueno Juan, MVP. Sí, porque además lo que decimos. Claro, buenas defendió, voleas. Defendió puerta cuando, sí, la atacó Migi. Defendió, sí, sí, atrás. Hizo buenas colocaciones. Sí. Voleó muy bien cuando le puso Gonza. O sea, es merecido MVP, sí, de este es. Partido. O sea, así que... es. Pero bueno, ahora, comentaros. Mañana partidazo. Creo que hay uno de primera nada más. Mañana, sí, para los que estéis en el directo mañana en YouTube, será pues el siguiente partido. 8 de la tarde.
Y a las 7 hay uno antes también. Sí, no sé quién es ahora mismo. Calentamiento. No creo. Metalasa, Barbería Cebal. Ah, es verdad, Cebal. Cebal, sí. Sí, sí, bueno, Barbería Cebal, que lleva mucho tiempo sin venir por aquí. Vamos a ver cómo revuelven mañana. No lo sé, porque tienes a Iván y tienes a Álvaro. Sí, sí. Ostras, son un equipo que te va a atacar por todos los lados. Va a ver a Álvaro así, tal, alto y tal. Ostras, Dios. Va a decir, ¿cómo lo vencemos a este? Porque va a llegar a todo. Pero bueno, sí, ese creo que es a las 7 de la tarde. Sí, es a las 7. Pues eso, de segunda división, Barbería Cebal, Metalasa, sí. O Metalasa, a ver, Barbería Cebal. Sí. Y luego el plato fuerte. A las 8. A las 8. Sí. A las 8, The Ball Players contra Cervejuelas. The Ball Players, farolillo rojo de la clasificación. Tania Canal. Te quiero ver mañana haciendo cositas, ¿eh? Y sí. A Cervejuelas también, y a Adri, que es el compañero de Tania. Ojo. Ojo mañana, que me viene a la cabeza, ojo mañana. Espero partido dimensiones estratosféricas. Espera. Ojo mañana, que pueda haber duelo de chilenas. Sí, claro. Una Adri con Adri Marcos, y otra con Marcos. O sea, va a ser un toma y daca, creo. Si no pasa nada, que no creo que pase nada, pero va a ser. Y luego va a haber una pelea también de voleas. Tania Manu, con Manu. Habrá que ir a El partido sobre el papel, bueno, esperamos caviar, luego a ver qué nos dan, pero... Claro, nos van a dar caviar, pero eso aquí no hay, os no hay ponemos duda. El hype por las nubes, vamos. Sí, sí, Debería ser un partido buenísimo, igualado, disputado. Sí, sí, sí. Y eso, va a ser... unos buscando tirar más hacia arriba en la tabla. Hasta luego, chicos. Y los otros, pues, buscando la primera victoria de la temporada. Sí. Que se resiste por ahora. Por ahora, sí, por ahora. Así que ahí está. Bueno, pues yo por mi parte, nada más. Sí, vamos cerrando. Para recoger esto y mañana darle al plato fuerte. Correcto. A los platos fuertes. Vamos a ver que Metalasa raspe por ahí arriba, por lo que estoy viendo en la clasificación. Sí. Que raspe un poquito a San Francis. Sí. Algo. Seguir la estela, algo, claro. No descolgar. Y Barbería Cebal, pues nada, tener que trabajar y a ver cómo vienen después de tanto tiempo paradas en este deporte, en el pádel. La verdad que va a estar difícil, pero bueno, ya veremos a ver cómo juegan. Sí, seguro que bien, ya verás. Bueno, cerramos pues, por aquí. Un placer. Más. Chao. Nos vemos. Chao, chicos.